Buenos días a todas y a todos. En este día que damos inicio a esta llamada la primera jornada de pensamiento crítico con sede de manera conjunta en la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Santiago de Chile. Tenemos el gran honor de tener una conferencia que va a dictarnos el doctor Juan Pablo Arancibia, y el nombre de su conferencia será Demos y Kratos, subjetivación y desubjetivación política entre democracia y excepcionalidad. En ese sentido, agradecer a todos los presentes, agradecer al doctor Juan Pablo Arancibia por su excelente disposición, su gran interés en compartir los hallazgos de su investigación y compartirnos esa información para los que están presentes tanto en la transmisión vía Facebook Live como aquellos que se conectaron directamente a través de la cuenta de Zoom. De igual forma, agradecer a todos los que están siguiendo esta transmisión y comentaremos también cuál es esta conferencia que el doctor Arancibia amablemente nos estará compartiendo. Tiene que ver con la investigación que él lleva a cabo por parte de un esquema de investigación que está realizando a través de un fondeo. Es un programa que lo hace de manera oficial. Todo eso será referenciado en posteriormente en su constancia y todo quedará dicha información bien clara. Si me permitiré, sé que las cuestiones de las reseñas en muchas ocasiones suelen generar incomodidad en los académicos más consolidados, puesto que consideran que eso a veces modifica o no es tan importante, pero creo que es algo muy importante mencionar todo el gran trabajo que hace el doctor Arancibia y por qué es tan relevante los planteamientos que nos va a estar compartiendo en esta conferencia del día de hoy. Entonces, me permitiré hacer algún comentario de manera así muy, muy, muy sintética. El doctor Juan Pablo Arancibia Carrizo es licenciado en comunicación, magíster en filosofía política y cuenta también con un doctorado en filosofía política. Es profesor de la Escuela de Periodismo y de Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile, profesor invitado en el Doctorado de Filosofía de la Universidad de Chile. De igual forma, ha publicado decenas de artículos en revistas nacionales e internacionales sobre comunicación, política y filosofía, autor también de los libros Comunicación Política, Fragmentos para una Genealogía de la Mediatización Política en Chile, de Editorial Arcis, Extraviar a Foucault, de Editorial Palinodia, Tragedia y Melancolía, Ideas de lo Trágico en la Filosofía Política Contemporánea, Editorial La Cebra, y de igual forma coeditor de Comunicación Política y Democracia en América Latina, de Editorial Gediza. También de igual forma ha sido coeditor del libro Democracia, Información y Cibersociedad, Una mirada desde Chile, de Ediciones Ariadna, y actualmente desarrolla su investigación, estudio de la categoría de Stasis en la tragedia y democracia griega hacia una genealogía trágico-política de la democracia, en el marco del proyecto Fondesit, número 11190173. Además, sus publicaciones más recientes son La Stasis y la tragedia de la democracia, en la revista de filosofía, Tragedia y democracia griega, El infortunio de las Stasis, en la revista de filosofía de la Universidad de Chile, y La maldición de Edipo, Stasis y Pólemos en la tragedia griega, la revista de historia de la Universidad de Concepción. Este es el trabajo más reciente del doctor Arancibia. Entonces, en ese sentido, pues, breve presentación de muchos de los trabajos, además de direcciones de tesis y demás elementos propios de la investigación. En ese sentido, también comentar cuál será la dinámica que tendremos en esta conferencia. Daremos
paso a la presentación del doctor Arancibia. Será por un tiempo aproximado, entre 35 minutos aproximadamente. Posterior a ello, llevaremos a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Se hará un listado de dichas preguntas que podrán hacerse al doctor Arancibia, y se organizarán para que de esa forma se vayan desahogando cada uno de los cuestionamientos y de esta manera continuar con el diálogo en dicha conferencia. En ese sentido, sin mayor preámbulo y sin retardar más esta interesante conferencia que tendremos, le damos la palabra al doctor Juan Pablo Arancibia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación, por la invitación. Es una oportunidad muy valiosa, muy preciosa. La agradezco mucho y creo que es un espacio muy oportuno para poder producir y compartir una reflexión. Y agradezco especialmente la posibilidad de poder conversar y también sociabilizar parte del trabajo al que hemos estado destinados y concentrados. Si se me permite, voy a intentar compartir pantalla. No sé si se ve bien allí. Sí, profesor. Sí, se ve. Por alguna razón que me excede, ya, ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. La presentación que vamos a compartir hoy día lleva por título Subjetivación y desubjetivación democrática, Demos y Kratos, Democracia y Excepción. Ponencia para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de México, hoy 4 de noviembre de 2021. Esto forma parte de mi trabajo de investigación, Proyecto Fondes y de Iniciación, número 11190173, Estudio de la categoría de estasis en la tragedia democracia griega hacia una genealogía trágico-política de la democracia. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua y muy particularmente al doctor Armando Villanueva, el director de la Facultad de Filosofía y Letras, al doctor Jorge Alan Flores, secretario de Investigación y Posgrado, también al profesor Alejandro Chávez, secretario de Extensión y Difusión, y particularmente agradecer al grupo de investigación Subjetividad Política y Cultura en América Latina, a la doctora Paola Chaparro, al profesor Cristian Beck, al doctor Miguel Ángel Sánchez y también al profesor doctor Héctor Cataldo. A todos ellos muchas gracias por la invitación, por el espacio, y espero podamos tener una grata conversación. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a ver cómo elimino esta cosa. Ustedes me dicen si... Ustedes siguen viendo bien, ¿verdad? ¿Me avisan? Sí. Perfecto, ya. Bien, comencemos. Bueno, los problemas que vamos a trabajar son muy amplios, muy diversos, delicados, y que están en planos de intrincación de registros muy, muy amplios. Por lo tanto, voy a tratar de economizar y tratar de centrar la atención en algunos puntos sin que esto necesariamente implique un debilitamiento de otras regiones y problemas que cabe examinar. La primera cuestión es algunas precauciones de carácter teórica epistemológica. Primero, nuestra investigación al menos tiene la pretensión, el afán de inscribirse en una gestualidad filosófica de carácter genealógica, tal y cual como se entiende en Nietzsche y en Foucault. Hay ahí una cierta vocación por la genealogía, hay una cierta sensibilidad genealógica. Esto implica claramente una serie de decisiones, una serie de cuestiones que son teóricas, que son analíticas, y por de pronto poner un tensionamiento a una cierta tradición, a una cierta lógica de la temporalidad de la filosofía de la historia. Ahí hay un tensionamiento primero que debemos hacer explícito. Este trabajo lo podemos de alguna manera, particularmente esta conferencia, hacer explícito que es la prosecución de una conversación, de un diálogo, de un trabajo articulado de investigación con distintos colegas, investigadoras, investigadores,
que hemos venido trabajando, y particularmente un diálogo y una conversación que arrastramos ya con el profesor Julián Gallego, que es director del Departamento Instituto de Historia Antigua de la Universidad de Buenos Aires, y con una serie de otros connotados, connotadas investigadoras, Mariana Franco, Gianvito Brindisi, el profesor Tuyan Yuin, una serie de investigadores que han hecho una colaboración muy importante a esto. Por lo tanto, lo que voy a plantear ahora, de alguna manera, recupera parte de esa conversación. Los trabajos del profesor Paulo Donoso han sido particularmente importantes para mi propia investigación. Entonces yo a ellos, por supuesto, agradezco y hago explícito mi vínculo y diálogo con esos materiales de trabajo, con esos problemas. La decisión de la genealogía tiene implicancias, ¿no? Y por de pronto esta suerte de tensionamiento a la temporalidad clásica de la filosofía de la historia, a un carácter teleológico que bien se identifica en Kant, y particularmente implica una relación podríamos decir, de la curvatura o del agotamiento de la teleología, donde, comillas, pasado y presente están constitutivamente articulados, y de manera tal de que esta investigación trabaja con esa sensibilidad que Nicole Loró llama un anacronismo controlado. Es una investigación, esto es preciso hacerlo explícito, es una investigación que tiene un carácter situado, pero sin embargo, buena parte de las constataciones o problemas que queremos compartir no se agotan a una dimensión puramente local, sino que creemos, y es una hipótesis de trabajo, que atraviesa una racionalidad epocal, atraviesa una racionalidad histórica. Y si bien es cierto, nosotros hablamos y nos concentramos de un campo específico, buena parte de estos problemas no se agotan ni reducen a esa singularidad. Y por lo tanto, nuestro trabajo está muy sensible a la lógica de una analítica de la historia, una sensibilidad de la historia que podemos encontrar en los trabajos de Marc Bloch, como también, por supuesto, en la concepción histórica que nos comparte Walter Benjamin. Y por último, como precaución epistemológica, dado que trabajamos en el ámbito, en el campo, en los registros de los discursos, esta investigación se hace sensible, se declara sensible a la lógica de los indicios, tal y cual como se entiende en el trabajo de Carlo Ginzburg. Hechas estas precauciones, quiero hacer explícito cuáles son los cuatro problemas, preguntas que quisiéramos compartir. Primero hago explícito que trabajamos con preguntas y con problemas. Nuestra sensibilidad filosófica, epistemológica, política, está lejos de sentenciar, clausurar, preliminarmente, sino que más bien estamos en un trabajo exploratorio, en un trabajo, podríamos decir, heurístico, que está permanentemente interrogando, replanteándose, y para efectos de esta conferencia solo quisiéramos acotar a cuatro movimientos, a cuatro articulaciones, cuatro problemas. Esta presentación tendría cuatro tiempos. Primero, interrogar la subjetivación política democrática. Ahí hay un primer núcleo de problemas. Segundo, interrogar por cuál sería el sujeto de esta democracia. Luego me voy a referir y voy a detallar a qué democracia me refiero. Tercero, hacer la constatación de un problema y una tensión, que es que estamos en presencia de un tipo de democracia sin demos. Una democracia sin demos y al mismo tiempo un demos sin kratos, que sería el tercer tiempo del razonamiento que queremos construir. Y un cuarto movimiento, que es la relación problemática, tensa, entre democracia y excepción. A partir de esta tensión, quisiéramos plantear la pregunta de las posibilidades de repensar la política. Las posibilidades de repensar la política más allá del paradigma de la excepción. La dinámica que voy a presentar a continuación es que para cada uno de estos puntos quiero arrancar con una pregunta. A esa pregunta le acompañan una serie de problemas, y a esos problemas yo más o menos los sitúo, los vinculo con algunas referencias bibliográficas, con algunos textos que se entienden son materiales para trabajar. Entonces, la idea es construir un razonamiento y trabajar con ciertas bases documentales que hagan al menos plausible
la posibilidad de plantear estas preguntas y estos problemas. Voy a partir por una idea general que articula estos cuatro tiempos. Pensar lo político, pensar la política y pensar la democracia, nuestra democracia contemporánea, pensar sus grietas, sus tensiones, sus bordes, haciéndose cargo de una distinción fundamental entre el campo discursivo que la constituye y el conjunto de las prácticas que opera. Es decir, examinar, por un lado, las formulaciones, los sistemas de predicados sobre los cuales ésta se constituye y se funda, pero al mismo tiempo sometiendo estos enunciados, este cuerpo de predicados, a las prácticas y operaciones efectivas sobre las cuales ésta se ejercita y se constituye. Por lo tanto, lo que quiero acusar como problema es que hoy día existe una abundante, sino una abrumadora evidencia histórica, teórica y analítica que exige pensar la democracia, pensar lo político, repensarlo. Y pensarlo en virtud, por un lado, de constatar sus fatigas y agotamientos, sus aporías, y al mismo tiempo ver la posibilidad, interrogar la posibilidad de trazar un horizonte comprensivo, nosotros decimos una otra imaginación política, para pensar otra posibilidad de constitución de la comunidad política, otra posibilidad de la articulación de la vida en común. Mi trabajo de alguna manera se orienta a insistir en la pregunta por pensar lo político más allá de las disposiciones y los dispositivos de legitimación del orden que hoy día impera a escala planetaria. Ese es el carácter y el ethos de la investigación que queremos y en la cual estamos trabajando. Bien, procedo entonces al primer punto. Preguntarnos por la subjetivación política democrática. Y hacemos esta pregunta. ¿En qué medida la subjetivación política democrática constituye un silogismo emancipatorio? Voy a hacer una exposición más rápida y concentrada en ciertas ideas, y más tarde los detalles los podemos atender en el diálogo. La primera idea que queremos poner en cuestión es en qué medida se puede acreditar la relación entre democracia y emancipación. Buena parte de la teoría política de la tradición filosófico-política moderna y contemporánea apuesta y afirma que habría un cierto correlato, habría un cierto compromiso y una cierta ejecución entre el movimiento emancipatorio y la constitución histórica de la democracia. Y nosotros claramente estamos poniendo en suspenso esa afirmación. Y entonces queremos poner en cuestión si se realiza dicho silogismo emancipatorio, si la subjetivación democrática comporta y constituye, verifica una práctica emancipatoria. Entonces, sobre eso hay que tomar una serie de precauciones. El primer problema que debemos hacernos cargo, por supuesto, que es la noción de sujeto. Sobre esto, ustedes saben, el océano bibliográfico sobre estos materiales, digamos, es inmenso. Solo quiero dejar sentado el carácter problemático de la noción misma de sujeto, tal y cual como la presenta Michel Foucault a lo largo de todo su trabajo. Yo en este caso remito solo a un texto, Sujeto y Poder, y donde básicamente la pregunta que marca el itinerario foucaultiano es la pregunta por cómo se llega a constituir este sujeto. Una ontología histórica de nosotros mismos acerca de cómo llegamos a ser sujetos de saber, de poder, de moral. Entonces, la pregunta que hace explícita la investigación foucaultiana es la pregunta que viene a poner en interrogación esta tesitura ontológica que para la declamación de la filosofía moderna se constituye como un pilar axiomático, que es la noción de sujeto y particularmente grabado de una serie de facultades potenciales, comillas, que lo sitúan en la historia como una entidad afirmativa, resolutiva y hacedora, capaz de, comillas, conquistar y realizar su propia libertad. Ese sujeto es lo que estaríamos poniendo en suspenso
Es decir, continuando una tradición que al menos interroga, que repiensa esa figura. Hay allí un primer problema. La segunda articulación en este primer tiempo es lo que podemos llamar, parafraseando a Arditi, el reverso, ¿no? El reverso de la diferencia. Allí echamos mano al texto de Étienne Balibar. Étienne Balibar hace una reconstrucción crítica de la crítica que Heidegger hace a la filosofía antropológica. Entonces, relee críticamente a Heidegger. ¿Y cuál es la tesis de Balibar? Bueno, Heidegger se ha equivocado. ¿Y en qué consiste el error fundamental de Heidegger y de toda la filosofía heideggeriana? Balibar dice que el gran error de Heidegger es no haber comprendido la categoría de sujeto. Y el error básicamente es haber identificado al sujeto en la filosofía, comillas, cartesiana, cuestión que implica el hierro filológico y filosófico de Heidegger, puesto que en Descartes todavía no podemos constatar propiamente la noción de sujeto, tal y cual como va a tener la gravedad y la densidad que luego le reconoce la filosofía moderna. Y por lo tanto, este error consiste en que Heidegger no ha comprendido la noción de sujeto, y esto le impide pensar, comillas, ese carácter al mismo tiempo metafísico, pero también histórico, cívico, político, que Balibar identifica en la noción de sujeto. El único sujeto que Descartes y los metafísicos clásicos conocían estaba contenido en la noción escolástica de subjectum, proveniente de la tradición aristotélica, esto es, un soporte individual de las propiedades de la sustancia. Es decir, allí todavía no estaríamos propiamente en presencia de la noción de sujeto, puesto que se identifica en latín dos nociones, subjectum y subjectus. Mientras que la primera figura, subjectum, alude a lo que la tradición clásica remitía al nous, al eidos, a la psyché, a una estructura íntima, comillas, de la experiencia de la conciencia, la segunda figura, subjectus, ya habla de un sujeto que está situado en un mundo comprometido, pero también anclado al principio de responsabilidad y al principio de la acción de sí mismo, es decir, propiamente un sujeto tal y cual como figura la filosofía moderna. Ese es el argumento de Étienne Balibar. Y entonces Balibar sostiene, ¿cuándo podemos hablar propiamente de sujeto? De este sujeto político, de este sujeto propiamente moderno, este sujeto emancipatorio, cargado y dotado de un conjunto de facultades que lo hace, podemos decir, comillas, propiamente un sujeto histórico libre, un sujeto propiamente político. Entonces Balibar sostiene, esto solo lo encontramos en Kant, en la triple crítica kantiana, la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica a la facultad del juicio, solo allí, recién con Kant, se identifica la noción de sujeto, que la expresión que emplea Kant es la noción de subject, que alude al latín subjectus, respecto del cual, y solo respecto del cual, es posible una conciencia humana, es decir, un sujeto histórico emancipado. Este sapere aude, este movimiento afirmativo de la razón, el uso público de la razón, dotado de facultades, sería la figura propiamente de sujeto político que solo, según la tesis de Balibar, se domicilia, se reconoce en Kant y nunca antes. Y entonces, a partir de esta constatación, Étienne Balibar hace la objeción a Heidegger y propone una otra lectura. ¿Cuál es la lectura que plantea Balibar? Para Balibar, la única entidad posible es lo que articula una densidad ontológica entre la entidad natural, lo que podemos vulgarmente llamar hombre, lo que se llama propiamente sujeto y lo que se llama ciudadano. De modo tal que para la tesis de Balibar, ser hombre, ciudadano, sujeto, es el trenzado ontológico que hace posible la emergencia de una primera entidad histórica dotada de la facultad de la autonomía, de esa autonomía de la razón que obviamente reconoce nítidamente la filosofía kantiana. Homo sive civis. Y entonces, ser hombre significa ciudadano. La ecuación identifica la humanidad del hombre no con algo dado o con una esencia, ya sea natural o supranatural, sino con una práctica y con una tarea, a saber, la de emanciparse ellos mismos de toda forma de dominación y sujeción a través de un acceso colectivo y universal de la política. No hay libertad
sin igualdad y ni igualdad sin libertad. Esa es la tesis de la Ega Liberté que presenta Étienne Balibar. Y esto se realizaría como acontecimiento histórico, filosófico, propiamente en la filosofía kantiana. De esto, Étienne Balibar establece una proposición ética. ¿Cuál es el valor de la acción humana? Reside en que nadie puede ser liberado o emancipado por otros, aunque nadie pueda liberarse sin los otros. Esto implica, dice Balibar, la tesis que siempre ha señalado el momento de sublevarse. Esto es salir de la minoría de edad, de la culposa condición del pensamiento tutelado. Hay allí entonces una primera articulación. Una segunda articulación que me interesa es la relación que establece Jacques Rancière con la noción de proceso de subjetivación. Rápidamente podemos decir que la subjetivación en Rancière, primero, él hereda, obviamente, conoce muy bien un cierto tensionamiento a la filosofía del sujeto, lo reconoce, lo practica, lo cultiva, y por lo tanto establece la tesis de que el sujeto no preexiste a los conflictos que le constituyen. Entonces, Rancière está más que equipado y advertido de todo este debate, y por lo tanto va a pensar la noción de sujeto como un proceso de subjetivación. Allí ese proceso de subjetivación está articulando tres momentos, tres categorías, tres dimensiones de análisis que están relacionalmente constituidas. La dimensión de lo político, como el campo de las relaciones, ejerciones y afecciones que establece la comunidad, el proceso de gobierno que Rancière llama policía, y por supuesto el proceso de libertad e igualación al que Rancière llama emancipación. Entonces Rancière dice, así tenemos tres términos, policía, emancipación y lo político. Si queremos poner de relieve su acción recíproca, podemos llamar política al proceso de emancipación. Por consiguiente, propongo distinguir entre policía, política y lo político, en donde lo político es el terreno para el encuentro entre emancipación y la policía en el manejo de un daño. Esa es básicamente la arquitectónica del razonamiento, del modelo de análisis teórico-político que presenta Rancière. Y entonces, a partir de esta disposición, Rancière procede a identificar que la dimensión de lo político carece de arjé, carece, si se quiere, en este sentido, de un fundamento primo que explica, determina, configura. Y en ese sentido, la política sería propiamente anárquica, en el sentido de que carece de un arjé, de modo tal de que lo político estaría siempre puesto, podríamos decir, en un estatuto acontecimental, en un cierto, podríamos decir, juego del devenir de las relaciones de fuerza, y que en ningún caso estaría preconfigurado, predeterminado, ni mucho menos predestinado a ningún carácter teleológico. Bueno, de aquello, Rancière extrae la conclusión básicamente de tres grandes afirmaciones, ¿no?, que van a ser rectoras de su concepción de la subjetivación política, esto quiere decir de su teoría de la democracia. ¿Cuáles son estas? Primero, la disposición de la subjetivación respecto de una identidad habla siempre de una identidad que está dada por un otro, la presencia de un otro. Por lo tanto, el carácter relacional de lo político, ese carácter de la koiné, koinonía, que es constitutivo de la figuración de lo político, sabemos el carácter relacional que sería constitutivo, constituyente de esa dimensión. Segundo, Rancière repara en el principio de la emancipación, y la emancipación no sería otra cosa que el momento de verificación siempre situado en el carácter del litigio y del conflicto. Es decir, para Rancière, lo político estaría dispuesto en un carácter agonístico. No existe, ya sabemos, no existiría consenso. En la crítica que básicamente Rancière dirige a Habermas, no existe consenso, no existe una comunicación ideal, y tampoco existiría una reparación de un daño. Y la tercera afirmación que establece Rancière allí es la lógica de la subjetivación siempre entraña una identificación imposible. Esto es muy relevante porque Rancière no comete la ingenuidad de afirmar, comillas, una sustancialidad, ya sea en estado de potencia o en un carácter teleológico, hacia el cual se dirija, comillas, el acontecimiento, llámese de la historia o del devenir. Y entonces este sujeto estaría siempre, podríamos decir, inconcluso, fallido,
podríamos decir, en una permanente mutación, en una permanente, comillas, contradicción, en una propia diferenciación de sí mismo. Por lo tanto, no habría un sustrato ontológico que funda ni determina el carácter de lo político. Bueno, hago explícita de inmediata ya una primera objeción al modo en que Rancière conceptualiza la subjetivación política. En nuestra lectura, objetamos a la lógica de subjetivación de Rancière básicamente porque el juego afirmativo, se trata de un juego afirmativo de una voluntad irremediablemente hacedora, es decir, ese sujeto del cual nos remite Rancière es todavía cautivo, está anclado todavía a la disposición de una metafísica del sujeto. Y que lo que ha dispuesto es una cierta gramática que lo dispone, que lo organiza en el espacio y el tiempo, pero no renuncia a ese carácter, a esa voluntad irremediablemente hacedora. Es decir, la acusación del daño moviliza la subjetivación hacia un horizonte pleonéctico de inspiración emancipatoria. Enunciado, este predicado tiene un supuesto fundamental, dos supuestos fundamentales. Primero, que habría un carácter axiológico en la fundación de la comunidad política, esto quiere decir la política se corresponde en algún rango, en alguna dimensión, en algún tiempo, la política se reconoce con el bien o con la virtud. Y segundo, que los hacedores de la política, hacer el bien y la virtud, son portadores, al menos de la potencia, la posibilidad de realizar una acción valórica, axiológica, es decir, lo político y la política conciernen a hacer el bien. Ese es un supuesto propiamente moral, sobre el cual se ha constituido la filosofía de la historia y muy particularmente la teoría de la democracia, de modo tal de que si ponemos en suspenso solo ese supuesto que no se acredita históricamente, es decir, dicho rápidamente, toda la evidencia histórica indica más bien lo contrario. Y entonces seguir afirmando ese supuesto axiológico que moraliza lo político y particularmente más tarde la democracia, nos hace creer y nos condena a la creencia de que esa virtud, esa nobleza, esa axiología estaría siempre por venir. Y claro, cuando la realidad y la práctica la niega, no queda otro mecanismo que no sea la transferencia a lo que podemos llamar esperanza de que lo político en algún momento se reconcilie con esa virtud que está suspendida y que en algún minuto se realice, es decir, que los gobernantes hagan el bien. Ese supuesto es un supuesto estrictamente metafísico del cual nosotros claramente nos distanciamos. Me interesa la noción que Benjamín Arditi nos comparte de esta figura del reverso. El reverso de la diferencia, dice Arditi. Arditi nos comparte dos o tres advertencias que me parecen muy cruciales. Esto es del año 94. Y me parecen muy, muy reveladores, muy fértiles, muy, podría decir, muy decidores, y que claramente anticipan un contexto que hoy día se observa con relativa claridad. Primero, la proliferación de, podríamos decir, las lenguas de la diferencia. Esos dialectos de la diferencia que parecen estar anclados, encadenados, en la lógica de Rancière, a procesos de emancipación. Nosotros queremos sospechar de aquello. Al menos presentar la pregunta, admitir la duda. ¿En qué medida la fraseología democrática y en qué medida los dialectos de la diferencia implican y encadenan prácticas de emancipación? Los dialectos de la diferencia encarnan procesos de subjetivación e identificación política de las minorías étnicas, sexuales o culturales que toman la palabra para hablar por sí mismas y en nombre de sí mismas. Arditi plantea algunas precauciones a las que denomina el reverso de la diferencia en cuanto pueden encarnar efectos y consecuencias menos auspiciosas que la promulgación de la emancipación. Veamos cuáles son las objeciones que nos comparte Arditi. Primero, las determinaciones y constricciones de clase, raza, género, sexo, etnia, nación, religión, no han desaparecido, sino que se han reinscrito y resignificado. Y claro, Arditi echa mano a esta expresión de Marx en el Manifiesto Comunista, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Precisamente para caracterizar el carácter simbólico, podemos ir reificado en último rango, en la fetichización última hasta del lenguaje, de las categorías, de las identidades, de modo tal de que se produce una suerte de evaporación, una suerte de evanescencia de esas densidades, sin embargo su materialidad violenta sigue operando, a pesar de que estos significantes son reinscritos en el lenguaje del orden.
Una serie de vocablos que podían ser inadmisibles bajo cierta configuración son reinscritos en la lexicalidad del orden, son, podemos decir, reticulados, reorganizados y dispuestos en un nuevo lenguaje, esta vez autorizado, lo que podemos llamar la desobediencia protegida. Y por lo tanto, posibilita una especulación, cuando no una ensoñación emancipatoria, cuando las relaciones de anclaje, constricción y violencia siguen operando. Dicho de otra manera, se produce una suerte de ensoñación de la emancipación cuando las relaciones materiales y prácticas siguen siendo de coacción y de sujeción. Esta lógica de las diferencias, nos advierte Arditi, produce una suerte de atomización, y esto nos hace recordar precisamente la tesis de Jocelyn Nancy, cuando Nancy advierte que la teoría política del individualismo no es otra cosa que un atomismo inconsecuente, dice Nancy. ¿Y por qué dice que es un atomismo inconsecuente? Porque la teoría del átomo solo se explica a relación de que hay un universo en el cual este forma parte, se constituye. El individualismo es la negación de esa mundanidad, es decir, de lo político y la política, respecto de lo cual estamos inevitablemente constituidos con el juego, la multiplicidad, la pluralidad de otros, otras en las cuales se constituye. Por lo tanto, para Nancy, y en esto Balibar estaría en la misma línea, el individualismo, o lo que Macpherson llamó teoría política del individualismo posesivo, sería una forma de subjetivación epocal que caracteriza el desarrollo del capitalismo tardío, tecnocapitalismo, el capitalismo postindustrial, donde las subjetividades parecen ser reinscritas y recapitalizadas precisamente en nuevas categorías de significación, haciéndole figurar prácticas emancipatorias cuando lo que están haciendo es siendo reinscrito en nuevas retículas del orden. Allí presentamos una aprehensión, una, podemos decir, una sospecha. La tercera advertencia que nos hace Arditi es que el devenir de la diferencia puede culminar en el juego de la indiferencia, es decir, todos y todo importa un bledo. Si toda la mundanidad es reducida, comillas, a la entidad significativa de la individuación, entonces ese individuo termina siendo escindido radicalmente del mundo, un átomo sin mundo, un átomo sin universo, dicen así, un individuo sin mundanidad. Y esto tiene, ya sabemos, un efecto particularmente peligroso sobre lo político. Digo rápidamente, peligroso sobre lo político porque esta subjetivación posibilita prácticas de carácter totalitarias y muy particularmente el rebrote del fascismo. Una cuarta precaución que nos establece Arditi es la singularidad de la diferencia elevada a rango de universal absoluto, irreductible, que se reinscribe en una lógica de la totalidad. De allí que el particularismo pueda derivar en lógicas totalitarias, morales, religiosas y nacionalistas. Creo que hay evidencia suficiente, inquietante, para atender podríamos decir, el rebrote, el recrudecimiento de lógicas que en algún minuto se creían superadas y que sin embargo iterativamente vuelven a aparecer. Estoy hablando de lo que la lógica arendtiana se llamó la racionalidad totalitaria o muy particularmente de lo que en teoría política podemos llamar la teoría política del fascismo y muy, muy específicamente en lo que hoy día ya se conceptualiza como demofascismo, es decir, las formas fascistas que alberga la democracia, que ejercita y ejecuta la democracia. Aquí se produce una paradoja. La paradoja del juego de la diferencia es que la lógica democrática alberga y posibilita la diferencia que destruye y destruirá la propia diferencia, el demofascismo. Particularmente en Chile, pido disculpas por referirme a la realidad contingente en Chile, pero creo que esto se puede rastrear en otras partes también. Particularmente en Chile tenemos un candidato presidencial que es propiamente fascista, un fascismo que está constituido desde una lógica cívico-política democrática, que juega el lenguaje de la democracia, sin duda, que se posibilita precisamente a partir de la democracia, y sin embargo es un fascismo absoluto y radical. Y lo que es inquietante, primero, que sea un candidato presidencial, y segundo, inquietante y terrorífico, es que también pueda ser presidente de la República. Hago notar este tensionamiento porque
precisamente es lo que nos está advirtiendo Arditi de cómo la propia, comillas, juego de la diferencia de la democracia posibilita su propia destrucción. Arditi nos va a sugerir que no hay ninguna garantía de que el juego de la diferencia garantice emancipación. Dicho de otra manera, este reverso de la diferencia, Arditi evoca a Claude Lefort releyendo a Tocqueville, precisamente la noción de reverso, porque Lefort advierte, en la lectura que hace de Tocqueville, Tocqueville tempranamente nos advierte que la democracia puede constituir y comportar, de hecho, estructural y orgánicamente, una vocación por el absolutismo. Entonces, esta advertencia ya la encontramos en Tocqueville. Claude Lefort lo que hace es recuperar esta advertencia, decir, bueno, en este juego afirmativo de la diferencia que constituye, podríamos decir, la axiomática democrática, se incuba, obviamente, la posibilidad de su reverso. Y entonces Arditi lo que está haciendo es recuperar precisamente la figura, el concepto de reverso, para mostrar paradojalmente la aporía constitutiva de la democracia, la ficción de que una comunidad absoluta devenga una voluntad moral, una realización moral que claramente adopta el carácter de lo que Arendt llamó totalitarismo, que en otra lógica podemos llamar propiamente fascismo. Es decir, más claramente, la democracia nunca está a salvo de aquello que prometía distinguirse. Aquello de lo cual ella claramente se escindía, nos liberaba y nos protegía de ese riesgo del terror del fascismo. La democracia, curiosamente, está en una relación aledaña, demasiado próxima, y en muchos casos con una inquietante semejanza a precisamente aquello de lo cual creía y parecía distinguirse y de lo cual debía ponernos a salvo, el fascismo. La multiplicación de opciones y decisiones junto con la disolución de identidades estables y duraderas también podría crear confusiones que favorezcan una demanda de certidumbre que puede ser satisfecha por visiones de mundo autoritarias o intolerantes. El nacionalismo y las formas reaccionarias de religiosidad popular son ejemplos claros de aquello. Y entonces nosotros preguntamos, ¿puede ser la subjetivación democrática una desubjetivación política? Es decir, La potencia no sería otra cosa que pura impotencia. Y lo que se presenta como afirmación sería puro retiro u obliteración. Lo digo a la inversa. Lo que se nos presenta como potencia podría ser puro depotenciamiento. Y lo que se nos presenta como afirmación podría ser pura obliteración. Y entonces preguntamos, ¿puede ser ahora la inversa la desubjetivación democrática, una subjetivación política? En esto me voy a detener un poco en virtud de la claridad. Voy a construir solo una imagen rápida para que se entienda la lógica de la pregunta que estamos planteando. Se nos hace creer en una democracia y en un tipo de democracia, en unos tipos de gobierno, y se nos hace creer y se encausan las energías, los discursos, toda una retícula amplia de dispositivos, de racionalidades, de tecnologías que nos inducen, nos invitan y también nos seducen a tomar una apuesta por unos agenciamientos políticos que encausan una cierta institucionalidad, una racionalidad y podríamos decir, comillas, un cierto bien común. Y entonces hay allí la figura de la promesa y nos hacen creer una cierta promesa. Pero tomar ese itinerario, es decir, creer a esas formas discursivas, puede ser más que un movimiento afirmativo, un movimiento precisamente de renuncia, de debilitamiento, de potenciamiento y de indigestión, diría Spinoza. Y entonces, antes que ser una afirmación salutífera, puede ser, podríamos decir rápidamente, un cazabobo, es decir, estrategias que están destinadas más bien a producir un régimen de control, de ejercicio, de dominación, más que una afirmación propiamente emancipatoria. Y allí entonces nosotros hacemos la pregunta. Si tomar distancia crítica, tomar cierta sospecha, dejar a un lado ese entusiasmo y mirar de reojo esas articulaciones, pudiera más bien esa distancia, que en principio aparece como una desubjetivación,
pudiera eventualmente constituir una subjetivación política. Es decir, no caer en el embauque, no caer en la trampa, si se quiere, no quedar constituido a través de ese dispositivo. Bueno, uno siempre puede quedar atrapado en alguno, que no los advertimos, por supuesto. La pregunta es, ¿por qué debemos seguir creyendo en una eterna promesa incumplida, cuando el juego mitopoyético de nuestras democracias y nuestros gobiernos es exigir el pacto crediticio con su promesa que a final de cuentas siempre resulta incumplida? Y por lo tanto, el juego especulativo de la democracia, como el juego de la esperanza, mantener a los hombres en la espera, es el modo realizativo, administrativo de la temporalidad histórica que constituye la democracia, una eterna promesa incumplida. Por lo tanto, nos preguntamos si tomar distancia respecto de las distintas configuraciones y dispositivos técnico-políticos que dispone hoy día la gubernamentalidad pudiera ser efectivamente una afirmación de subjetivación política. Es decir, abrir un otro imaginario, eventualmente abrir otro lenguaje, eventualmente abrir otra espacialidad, temporalidad, intensidad de lo político. Hacemos la pregunta desde ya. Bueno, la segunda articulación, damos lugar a la segunda articulación. En esto voy a ir un poco más rápido porque veo que nos queda muy poco tiempo. Voy a presentar solo las ideas principales y los detalles los podemos luego conversar. La segunda articulación. ¿Quién es el sujeto de esta democracia? Esta es una pregunta que nos ha hecho insistentemente el profesor el doctor Tuyan Yuin, un gran amigo, gran profesor y colega. El profesor Tuyan Yuin ha venido insistiendo en esta pregunta, pero ¿quién es el sujeto de esta democracia? Bueno, sobre esto voy a ir muy rápido. Históricamente se constata que esta articulación filológica, ¿no? De que la democracia, comillas, es el gobierno del pueblo, bueno, si hay algo que podemos constatar históricamente es que esto no es así. Y no solo que esto no es así, quizá esto nunca ha sido así. Nunca ha sido, comillas, el demos quien ha gobernado. Los pueblos no son los que se gobiernan, son gobernados por otras fuerzas, castas, clases, élites. Esto sobre la bibliografía sobre esto es inmensa. Yo solo quiero aquí reparar en los trabajos del profesor Pablo Donoso, los trabajos del profesor Julián Gallego, particularmente sobre el tensionamiento a la noción de demos y cómo se produce la subjetivación democrática, particularmente en el mundo clásico, en el mundo de fundación y emergencia de la democracia. Allí hay una serie de expresiones, ¿no? Desde laos, damos, al demos, pletos, oklos, hoi poloi, una serie de expresiones que fueron expresiones que entendemos tenían una carga peyorativa y que estaban destinadas a destituir, obliterar, negar, a ejercer la borradura sobre un sujeto. Y esto se constata ya desde el mundo clásico. Este tensionamiento, ¿quién es el sujeto de la democracia? Bueno, sobre esto el ámbito de trabajo es muy amplio. Me limito por ahora solo a presentar el problema de acerca de qué es eso del demos, qué implica esa categoría, y si efectivamente este demos es quien gobierna, quien se gobierna. De alguna manera ya este problema se arrastra históricamente y en ese sentido hay aquí un gesto propiamente anacrónico en el sentido de interrogar la democracia clásica y devolvernos a la contemporánea y parece que esta cosa, este problema se itera, se reproduce. Esto nos lleva a pensar la relación ya en la filosofía moderna, el tensionamiento de dos vocablos, pueblo y multitud. Podríamos decir que cada una de estas expresiones, pueblo y la noción multitud, expresan una ontología que comporta una otra fisionomía política. La noción de pueblo, mucho más tradicional a la tradición del contractualismo jurídico, mientras que la noción de multitud sería precisamente esta suerte de subjetivación no dicha, de alguna manera obliterada, despreciada, y que acusa un carácter anárquico de la comunidad política. Ese desajuste, esa, podríamos decir, esa condición defectuosa, inconclusa, que por supuesto incomoda de manera muy particular a cierta teoría política, a cierta ciencia política e incluso a ciertas ciencias sociales. Esa noción de lo irrepresentable y de lo incontenible de las energías y fuerzas sociales, ¿no? Allí Paolo Birno nos comparte esta pregunta y me limito solo a señalar, siguiendo la lógica de su trabajo, que
estamos en presencia de dos itinerarios que marcan una tensión en torno a cómo pensamos la comunidad política. Y esto pasa forzosamente por pensar cómo se constituye el imaginario, las prácticas del lenguaje, cómo se construye la producción simbólica y el sentido que articula su propia mundanidad. Una es el vocablo, la noción de pueblo, que básicamente deriva de la noción de Estado, y el Estado ya sabemos cómo se representa como expresión de la voluntad general de ese sujeto histórico unívoco, uniforme, unificado, monolítico, llamado pueblo, y por supuesto, en distancia, pero también desprecio de una, podríamos decir, un otro plexo de subjetivaciones al que genéricamente la tradición castigó mucho, que es la noción de multitud, y que se relaciona mucho más propiamente con el carácter anárquico de la koiné, de la koinonía, de la comunidad política. Y entonces nosotros volvemos a la pregunta. Volvemos a la pregunta. ¿La subjetivación democrática puede operar como una desubjetivación política? Siguiendo a Birno, Birno sostiene: mi tesis en extrema síntesis es la siguiente. Si la publicidad del intelecto no se articula en una esfera pública, en un espacio político en el cual los muchos pueden ocuparse de los asuntos comunes, ella puede producir efectos terroríficos. El general intellect o el intelecto público, si no deviene república, esfera pública, comunidad política, multiplica locamente las formas de sumisión. Y entonces pareciera que este imaginario del general intellect hoy día estaría puesto precisamente en suspenso, particularmente en la configuración de las democracias modernas contemporáneas. Aquí yo me voy a servir de varios trabajos del profesor Luciano Cánfora. Bueno, el profesor Cánfora, buena parte de su investigación documenta, testimonia, el modo en que la democracia se ha constituido históricamente como un gran mito. Primero, un mito histórico e historiográfico. La democracia nunca fue eso que se enseña habitualmente en los colegios, un régimen de la palabra, una palabra armoniosa, donde se cohabita en una suerte de armonía y reconciliación, y como si la democracia fuese siempre un proceso de alguna manera pasivo y que comporta esa virtud política de la que antes hablábamos. Bueno, esa figura colegial de la democracia no tiene ningún asidero ni pertinencia histórica. Toda la abrumadora documentación que podemos recibir de la configuración del mundo clásico nos muestra exactamente lo contrario. La democracia, en su proceso de configuración, en su proceso de consolidación y más tarde de declive y extenuación, la democracia siempre fue un proceso político tremendamente cruento, tremendamente violento, estrictamente bélico. Y entonces la investigación a ese respecto, la verdad es que es casi irrefutable, no se puede sostener otra cosa, y por lo tanto la investigación del profesor Cánfora nos viene a poner en evidencia que esa configuración mítica de la cual la tradición moderna realiza una, comillas, axiología y una mitología, claramente no ha existido jamás. Voy a saltar algunos elementos de la argumentación del profesor Cánfora y me limito solo a señalar que la tesis de Cánfora es que la democracia nunca ha existido, porque incluso cuando a esta se le ha llamado democracia, siempre son las castas, las élites y las oligarquías las que ejercen el poder. Bueno, esta tesis más tarde la vamos a encontrar en gente como Norberto Bobbio, también de otra manera también lo vamos a encontrar en Lefort, incluso lo vamos a encontrar en la declaración de Raymond Aron en torno a cómo las democracias finalmente ejercitan un cierto tipo de control, podemos decir, cruento de lo político, ¿no? El ejercicio del control. Y la democracia, dice Aron, no es el gobierno del pueblo, sino que es gobernar al pueblo. Bueno, la evidencia sobre esto es sencillamente abrumadora y no quiero agotarlas con esto, ¿no?
La ventaja reside en la posibilidad de disponer de una masa manejable, muy fiel a sus confusos mitos políticos, para oponerla, si fuera necesario, a los oligarcas, que desearían un gobierno de los mejores en el sentido más rígido y doctrinario, aunque de hecho se preocupan tan solo por sus intereses de clase, dice Cánfora. En última instancia, la democracia es una suerte de mitologema, la democracia es una suerte de figuración que hace posible el manejo y control, comillas, de las fuerzas de las energías sociales, ya sabemos ahora modernamente, ancladas a la relación de producción y acumulación de capital. Es decir, hay un vínculo orgánico entre democracia y capitalismo como acontecimiento histórico. Precisamente en advertencia a esa capacidad y a esa relación orgánica que hay entre democracia y capitalismo, el profesor Cánfora nos advierte, dice, cuidado, el capitalismo posee una capacidad modeladora inmensa que ningún otro sistema económico-social que conozcamos ha poseído jamás. Ha incluido en su maquinaria manipuladora de las conciencias incluso las palabras subversivas por excelencia, la libertad, por ejemplo. De hecho, es un sistema oligárquico, pero se mantiene y goza de excelente salud porque ha conseguido pervertir el mecanismo democrático y apropiarse de él. Bueno, la investigación del profesor Cánfora es bastante extensa, maciza, muy rigurosa, y sugiero, digamos, eventualmente su lectura. Y por lo tanto nosotros planteamos que hay allí una relación colindante entre la democracia y su negatividad o su reverso. Voy a decir dos cosas, particularmente pensando en la democracia chilena, pero si ampliamos el foco, esto que uno pudiera creer fuese solo una particularidad, la verdad es que está lejos de ser una particularidad, sino que podríamos decir que es una fórmula de la racionalidad política moderna contemporánea. La relación, podríamos decir, orgánica, incestuosa, entre democracia y totalitarismo, comillas, la relación incestuosa entre democracia y dictadura. El vocablo democracia sirve de amparo y mecanismo de legitimación de la excepcionalidad que la constituye. Actualmente, decíamos en Chile, un líder del fascismo más acérrimo puede ser candidato a presidente de la República. Y la democracia permite, no solo permite, sino que fomenta, promueve esta propia lógica afirmativa que, comillas, está destinada, curiosamente condenada a su destrucción. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros presentamos a este respecto? La hipótesis, particularmente en carácter situado, la democracia chilena, el acontecimiento de la democracia chilena y el contexto actual, es que el progresismo constituye un nuevo proceso de subjetivación democrática como el proceso de actualización y relegitimación del capital. Así como la Concertación por la Democracia fue la actualización, blanqueo y legitimación del patrón de acumulación capitalista impulsado bajo el terrorismo de Estado de la dictadura, el actual movimiento progresista se sitúa en los bordes internos de rearticulación mitopoyética del orden demoliberal. Es decir, el progresismo es la subjetivación histórica de legitimación y actualización del capital. Esa es la hipótesis que nosotros claramente presentamos. El tercer punto de este trabajo es la pregunta, ¿es la democracia el gobierno del pueblo? Bueno, sobre esto habría que remitirse a los trabajos de Nicole Luro, particularmente la relación y la tensión que identifica entre el demos y el kratos. La tesis de Luro precisamente es la configuración de un demos sin kratos. Kratos es el concepto griego, es uno de los conceptos griegos para decir poder. Pero es una palabra compleja, porque la mayor parte de las veces kratos, kratein, está asociada a la idea de un poder aplastante, de un poder avasallador, de un poder que se obtiene mediante la supremacía de la fuerza, la violencia, el castigo. El kratos, si se quiere, dicho así, no es un poder virtuoso. El kratos es un poder que se ejerce básicamente a partir de un principio de dominación. Y ese kratos generalmente no es otra cosa que el poderío bélico de la fuerza, el poderío militar de una fuerza sobre otra. El kratos es el poder de la violencia, podemos decir así, un señorío, un dominio, cuya base, cuyo sostén, es básicamente la premisa de la fuerza. Y entonces Luro, admitiendo esta relación problemática, dice, admitamos, pues, el hecho del kratos. Cuidado con esto, les pido presten mucha atención a esta idea. Admitamos, pues, el hecho del kratos, aunque además de admitirlo, haya que asumirlo.
Las fuertes connotaciones negativas que se asocian a todo dicho que enuncie una victoria o una superioridad interna de la ciudad dificultan el abordaje del término kratos. Lo mismo ocurre con su derivado democracia, que los demócratas no usaron sin reticencias ni restricciones de pensamiento a lo largo del siglo V. Kratos, dicho así rápido, es una mala palabra, es decir, habla de un poder, podemos decir, ominoso. Pero cuidado, porque Luró cuando dice hagámonos cargo del Kratos, está señalando, anticipo una idea que luego viene, que el carácter de lo político en torno a la disputa del Kratos es la disputa de la fuerza. Lo político siempre está ceñido a la disputa por el régimen en las relaciones de fuerza. Entonces, Luró sostiene, haciendo una relectura de la tragedia de Electra, a la Electra de Sófocles, que precisamente no termina, digamos, con las Euménides, no termina con ninguna reconciliación ni con un estado, comillas, jurídico de orden de las instituciones cívicas de la democracia naciente, sino que termina con la venganza. Y entonces, haciendo una relectura de esta Electra, Nicole Luró sostiene, esta Electra está sedienta de venganza y se trata de justicia contra justicia. Ares contra Ares, bajo el signo de la anti, de lo anti. Por definición, nada se acaba, ya que el tiempo solo avanza por repetición. Tiempo propiamente trágico, se dirá, afirma Luró. Identifica, Electra, su causa con la de la ciudad, lo que significa que reduce toda política a la ejecución de su propia venganza. ¿Qué nos está avisando Luró con esto? Que lo político, lejos de estar inscrito en algún tipo de gramática moral, axiológica, algún tipo, comillas, de racionalidad prudente, lo político concierne descarnadamente al juego y al factum de la fuerza. Y entonces Luró, a esa forma de entender lo político y donde vincula y reconoce la tragedia, Luró a eso le llama antipolítica. ¿Y qué es la antipolítica? Bueno, el prefijo anti es muy decidor aquí, pero concierne al carácter confrontacional, propiamente antagónico, al carácter de enfrentamiento que constituye la relación política. No al apaciguamiento, sino precisamente a su carácter estrictamente bélico, podemos decir. Entiendo que entre nosotros hay algunos estudiantes de historia, al menos estaban invitados estudiantes de historia. Aquí me parece muy interesante esta articulación para los compañeros, compañeras que vienen de la formación de historia. Luró aquí hace un guiño muy interesante. Dice, siempre es la traducción harto imperfecta, pero corriente que damos del adverbio ahí. No obstante, Emil Benveniste expone su vínculo con la expresión indoeuropea de aion, que significa eternidad. Explica cómo esa noción implica la idea de edad humana y luego la idea de lo eterno, elevando así a intemporal una noción estrictamente temporal, de modo que aion designa una fuerza vital. Así los adverbios temporales derivados de neutro cobran el significado de lo siempre, lo eterno. Este siempre indica aquello que perpetuamente siempre vuelve a comenzar. Esto quiere decir aquello que siempre vuelve a ocurrir. Antes de ser un siempre permanente e inmóvil, se trata de una eternidad siempre transitoria y permanente, que se agota y renace a lo largo de las generaciones, que se abole en su renovación y subsiste hasta siempre en su finitud eternamente reiniciada, a la fuerza vital, que implica recreación incesante del principio que la alimenta, trae a la mente la imagen más insistente de aquello que se mantiene sin fin con el frescor de lo siempre nuevo. Ese es el carácter de la temporalidad trágica, esto quiere decir el carácter trágico de la historia. ¿Qué es el carácter trágico de la historia, dicho rápidamente? Aquello que inevitablemente, aquello que extrañamente vuelve a ocurrir. Aquel acontecimiento que nos frecuenta. Eso insepulto que reaparece y que porfiadamente reaparece. Y cuando estudiamos la historia de la comunidad humana en todas sus configuraciones, parece que hay una extraña porfía, una potencia, podríamos decir, un riesgo constitutivo que permanentemente nos visita, nos revisita y aparece.
Y ese acontecimiento no es otra cosa que la catástrofe, la devastación. Y con esto paso al último punto, con esto quiero pasar al último punto, el cuarto punto de la exposición, que concierne a la relación entre democracia y excepción. Con esto pretendo terminar. Nos preguntamos, ¿es posible pensar la política más allá de la excepción? ¿Cuáles serían aquellas condiciones a partir de las cuales se podría pensar otra política, hacia otra imaginación política? El problema que planteamos aquí es la intrincada relación entre la teoría de la excepcionalidad y el paradigma de la guerra civil. Permítanme, con esto voy a terminar. Hay una paradoja que nosotros llamamos la paradoja arendtiana, y es que en la década del 50, cuando Arendt logra sistematizar, podríamos decir, una cierta fisionomía, cartografía, taxonomía del totalitarismo, y toda la descripción acuciosa que hace de la expresión totalitaria, muy particularmente, cuando Arendt hace una descripción, el catálogo de los rasgos y principios de la racionalidad totalitaria, eso que Arendt está identificando en la década del 50 en la reciente experiencia traumática del nazifascismo, curiosamente, esa misma caracterización, si la tomamos, si la trabajamos, décadas más tarde, no mucho más tarde, coincide exactamente con la descripción de cualquier democracia avanzada. Es decir, la identificación y caracterización que Arendt hace del totalitarismo, unas cuantas décadas más tarde, se ajusta, pero con extraña inquietud, una extraña semejanza con las propias democracias contemporáneas. Cada uno de los rasgos que identifica Arendt, curiosamente, estaría presente en las democracias contemporáneas, de modo tal de que allí donde Arendt veía el totalitarismo, curiosamente se ve una racionalidad histórica de la cual la democracia no queda eximida, sino que más bien propiamente integrada. Eso ya sabemos, es lo que los trabajos de investigación de George Agamben llama el paradigma de la excepcionalidad de la cual las propias democracias forman parte. Por último, quiero hacer notar la noción de crisis. Creemos que las democracias están en crisis y por eso creemos que es necesario hacer un esfuerzo por repensarlas, reestudiarlas y pensar incluso la posibilidad de una otra concepción de lo político que no siga mimando ni consintiendo este dispositivo de captura, sujeción y control en que han devenido las democracias. Crisis significa rotura, significa rompimiento, también significa enfermedad. Y crisis también para los griegos es muy interesante que la noción de crisis habría otro tiempo, y ese otro tiempo era el tiempo de tener que pensar aquel acontecimiento al cual se declaraba en crisis. En ese sentido, la rotura, el desgarramiento, incluso la catástrofe, implica, exige fuerza, una invitación, una interpelación al pensamiento. Y creo, a mi modo de ver, creo que este es uno de los grandes desafíos que tiene hoy día el pensamiento. El gran desafío intelectual de nuestra época, de nuestro tiempo histórico, es pensar otras posibilidades de lo político más allá precisamente de esa racionalidad de la excepción que es en la que habitamos. Quiero terminar esta presentación con dos referencias bibliográficas. Una, la de Derrida, leyendo precisamente Carl Schmitt en Políticas de la Amistad, donde Derrida hace notar que el carácter antagónico de la relación que identifica Carl Schmitt implica que cuanto más radical, antagónico ese enfrentamiento de esas diferencias, cuanto más políticamente vigorosa es su potencia. Es decir, para Derrida, releyendo a Carl Schmitt, lo político establece una relación directa entre su intensidad de confrontación
con la potencia del carácter de lo que podemos llamar propiamente lo político. Lo político sería propiamente, lo político sería propiamente el enfrentamiento. Dicho de otro modo, lo político no se distingue de la guerra. Esa es la presunción que está operando allí. Y entonces, termino con esta exposición, solo quisiera citar, no sé cómo bajar esta cosa, voy a tratar de leer esto. Disculpen un minuto, quiero leer un documento. Bueno, termino con esto. Una investigación sobre la presencia de las guerras civiles en particularmente el siglo XX. Una investigación sobre la presencia y figuración de las guerras civiles en nuestro contexto. Entonces, me parece importante situar el trabajo del profesor González Calleja, que ha hecho una investigación bastante orientadora al respecto. Voy a compartir dos citas para terminar. Entre 1946 y 2001, los observadores han identificado y analizado un total de 225 conflictos armados, de los cuales 163 han sido definidos como enfrentamientos domésticos o guerras civiles, que tuvieron gran incidencia entre 1950 y el 2001. Luego, si nos atenemos al criterio de 1000 víctimas por año, es un criterio para señalar cuándo estamos en presencia de conflictos que son considerados como tales. Por lo tanto, se requiere al menos 1000 víctimas por año para ser considerados propiamente conflictos. Si se tiene menos de 1000 víctimas, no son contados. Por lo tanto, estas cifras que estoy compartiendo son cifras que consideran al menos 1000 víctimas por año. Si nos atenemos al criterio de 1000 víctimas por año, ha habido 213 guerras civiles desde 1816 a 1997, es decir, la configuración moderna hasta la actualidad. 104 de las cuales ocurrieron entre 1994 y 1997. Repito, 104 guerras civiles ocurrieron entre 1994 y 1997. Luego, entre 1945, terminada la Segunda Guerra, y 1980, el Code Project ha identificado 43 guerras civiles, 12 guerras internacionales, 18 guerras extrasistémicas. Esto significa guerras coloniales e imperiales. Nosotros pensamos que hay un carácter trágico en el acontecimiento de lo político y un carácter trágico en la democracia. Y para terminar, me sirvo de la idea que nos comparte Terry Eagleton cuando sostiene que el carácter trágico de lo político lo podemos observar en el siglo XX. El carácter trágico de la democracia se deja ver solo el siglo XX, donde, dice Eagleton, el 10% de la humanidad, el 10% de la población humana fue asesinada. Más de 15 millones de personas fueron ejecutadas, asesinadas bajo diversas tecnologías de muerte. Y entonces, dice Eagleton, pensar lo político sin hacerse cargo de la constitución de lo trágico que le constituye, que precisamente la asedia, es un acto por de pronto irresponsable. Pensar lo político, pensar la democracia, no solo es pensar la democracia como un acto emancipatorio, sino que desde nuestra lectura, hacernos cargo de su potencial devastador. Para ciertos investigadores, pensar el carácter trágico de la democracia implica reconocer su carácter emancipatorio, históricamente constitutivo. Sí, eso es cierto, esa parte es cierta. Sin embargo, nuestra investigación está más bien centrada en la segunda parte, que escasamente se reconoce. El carácter trágico de la democracia no solo ha sido su pretensión emancipatoria, sino muy inquietantemente su potencial devastador. Ese es el trabajo en el cual estamos abocados pensando, estudiando, interrogando. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Arancibia, muchísimas gracias por compartirnos su trabajo, por compartirnos además también
las reflexiones que profundamente ha ido realizando de manera sólida, también compartiéndonos los modos en que elabora sus propios planteamientos y también nos permitirnos asomarnos al crisol de distintos pensadores y pensadoras que están, que le permiten, ¿no? Que junto a usted le van permitiendo desarrollar esta investigación. Y por ese lado, le agradezco profundamente esta instancia que haya accedido, porque además sabemos también que todas las múltiples ocupaciones que tiene. Y ahora me voy a abrir un espacio para preguntas, comentarios, una serie de asuntos, ¿no? Que nos deja pensando sobre esta pregunta que permanentemente nos debemos hacer. O sea, ¿puede ser la subjetivación democrática una desubjetivación política? Y de ser así, ¿de qué manera lo hace, ¿no? A partir también de no desentendernos de este carácter trágico de algo que nos mantiene, que nos debe mantener además atentos, ¿no? Atentas al momento de nosotros también tratar de pensar en otras posibilidades, tratar de pensar además en otras posibilidades que escapen a la racionalidad que ya nosotros nos ha conformado, que ha conformado nuestras propias subjetividades, ¿no? Entonces, por ese lado estoy sumamente agradada con su conferencia y bueno, ahora abro el espacio para que hagan preguntas, comentarios, cualquier consideración que estimen, adelante. Vamos a priorizar a quienes están aquí acompañándonos en la sala. Si alguno de ustedes quisiera participar. Héctor Cataldo, adelante. Muchas gracias. Profesora Arancibia, muchas gracias por su exposición. Como siempre, un agrado escuchar, ¿no?, los planteamientos, las articulaciones, los argumentos. Mi pregunta tiene que ver con consultar sobre cuál es su intuición, ¿no? ¿Cuál es la intuición con respecto a lo siguiente, ¿no? Yo sé que la pregunta va a sonar a demasiado amplia, pero precisamente porque guarda relación en una complejidad epocal, por decirlo así, ¿no? Si la democracia originariamente es cruenta, es fuerza, es conflicto, y no es el discurso bello que hoy día nos cuentan acerca de ella a nivel planetario, mi pregunta es, ¿cuál es su intuición acerca de el momento en que esta democracia precisamente se convierte en este discurso bello, por llamarlo así, ¿no? ¿En qué momento histórico, discursivo, o quizás cuál, ¿no? Yo comprendo que decir el momento es una cuestión que por sí sola estalla, ¿no? Pero en algún instante, ¿no?, en algún acontecimiento de cualquier magnitud y tipo, pareciera que la democracia se ha convertido en este discurso bello que ha homogeneizado la subjetividad política planetaria. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, profesor, por la pregunta. No sé si respondo inmediatamente, Paola. Sí, adelante. Ya, gracias. Gracias, bueno, gracias Héctor por la pregunta. Bueno, yo de todas maneras, no solo para esta pregunta, sino que para cualquier eventual otra, hago la precisión, la advertencia de que nosotros trabajamos con problemas, tomamos un cierto tiempo, nos demoramos en la revisión. No creo que estos problemas se puedan zanjar desde la rapidez, la presura, la precipitación. Y por lo tanto siempre tomamos una cierta demora en atender los problemas y tratamos de ser relativamente atentos o acuciosos al momento de construir la reflexión. Hago eso, la aclaración, porque no son cuestiones que uno pueda responder así sin más a la carrera. Sin embargo,
a propósito de la pregunta del profesor Cataldo, ¿se podría registrar, se podría mapear una cierta formación discursiva muy particularmente en la configuración moderna de cómo el vocablo democracia es recuperado y cómo este concepto, que sabemos está cargado de historicidad, que tiene un contexto muy específico en que surge, se constituye, también decae, esta declinación democrática que más tarde reaparece en la filosofía moderna, hay ahí una serie de indicios, por eso partíamos por la noción de sujeto, porque ahí hay una serie de supuestos, de facultades, de prerrogativas que se le asignan a una entidad, en este caso con una densidad o textura ontológica, que le permite situarse en el plexo de la historia, esta vez de manera autónoma, y que claramente, dueño de sus facultades y de la historia, traza su propio destino a partir de una razón, esta vez propiamente autónoma, al menos en la pretensión. Y claro, la democracia, podemos decir, es una configuración propiamente moderna, bajo su aparición propiamente mítica. Nosotros hemos empleado el concepto mitologema, y aprovecho de explicarlo precisamente porque varias veces aparece la duda por qué decimos mitologema. Porque, como ustedes bien saben, la tradición ha operado una insistente demarcación y oposición entre mitos y logos. Esa es una tradición filosófica, incluso epistemológica, analítica, sitúa una oposición y distinción entre mitos y logos. De modo tal de que el logos sería el dejar atrás la configuración mítica y el logos, de lo heterónomo del mito, pasa, comillas, a lo autónomo de la razón. Bueno, siguiendo los trabajos de Philippe Lacoulavat, siguiendo los trabajos del propio Jacques Le Nancy, etc., admitimos, por supuesto, que hay en el logos un propio carácter mítico. Y, por lo tanto, el logos no sería, dicho esquemáticamente, la superación o abandono del mito, sino que sería una reconfiguración. Y por eso decimos, en vez de decir mitema, decimos mitologema, es decir, para advertir que hay formaciones discursivas, regímenes de veredicción, diría Foucault, hay epistemes, hay configuraciones de saber que están construyendo su sentido, están configurando unas ciertas disposiciones, unas legitimaciones, unas operaciones, unas performatividades que están constituyendo la materialidad del mundo en el que terminamos por habitar. Es decir, constituyen al mundo, pero también nos constituyen a nosotros, a nosotras. Y por lo tanto, ese mitologema democrático se puede más o menos identificar en la configuración del pensamiento moderno. Entonces, uno puede rastrear ciertos hitos, ciertas teorías, particularmente el contractualismo jurídico aporta buena parte de los axiomas sobre los cuales se constituye la democracia, y más tarde la democracia aparece como en un doble sentido, ¿no? Aparece en un carácter, podemos decir, constitucional, pero también aparece, comillas, en un carácter gubernamental. Entonces, la misma palabra, democracia, parece tener una doble tesitura, y esto ya sabemos, Agamben lo identifica en Aristóteles, cuando Aristóteles en ocasiones trabaja y ocupa la noción, la nomenclatura democracia para referirse a la constitución, pero también ocupa la palabra democracia para referirse a la noción propiamente gubernamental o los asuntos de administración de gobierno, politeia, politeuma. De modo tal de que si hacemos un recuento histórico, el nacimiento de la democracia como mitologema se puede identificar con relativa nitidez en lo que podemos llamar la configuración del pensamiento moderno. Hay allí un cierto rastreo, y creo que se puede documentar y que relativamente se puede estabilizar esa noción. Y al mismo tiempo, contenido en la pregunta acerca de la intuición, me plantea el profesor Cataldo. A nivel de intuición, no solo podríamos advertir el momento de su configuración, sino que quisiéramos advertir el momento de su debilitamiento. Y el momento de su fatiga, de su agotamiento, el momento de su colapso, de su extenuación, dice el profesor Gallego, el momento de la extenuación democrática, a mi modo de ver, algo que me salté en la exposición, pero es oportuno mencionarlo, es el momento en que se produce una anexión orgánica, nunca accidental, nunca, comillas, de segundo orden, sino consustancial, entre democracia y capitalismo. Dicho rápido, la democracia sería la judicatura política del capital.
La democracia sería la costra jurídica, sería la composición de una cierta configuración de orden normativa institucional, de un conjunto de reglas, mecanismos, agentes y procedimientos que están a la base del resguardo de la producción y acumulación de capital. Es decir, hay un compromiso histórico, se constata con abrumadora evidencia, de este compromiso de la democracia con el capital. Y esto nos permite hacer una segunda inflexión, que la encontramos nítidamente no solo en Lazzarato, la encontramos tempranamente en Gildeleuze, entre otros, en Negri, entre otros. El compromiso que hay entre democracia, capitalismo y guerra. Por eso es que las democracias han estado permanentemente en guerra. Y las democracias están en el borde crítico de la guerra. La están ejerciendo y administrando todo el tiempo. No más, perdón, pido disculpas por la referencia, pero no más ayer asesinaron acá en la región de la Araucanía, en la región del Biobío, asesinaron a un comunero mapuche y otras personas han resultado heridas. Es interesante cómo se ha declarado la excepcionalidad, es como se declara una dictadura territorialmente delimitada, donde hay rescindencia de derechos, donde se ejerce el poderío militar, ese kratos, violencia sobre una territorialidad, sobre un sujeto y un pueblo que está destinado a ser exterminado. El terrorismo de Estado chileno sobre el pueblo mapuche es una política de exterminio, devastación de sus tierras, de su lengua y de la figura, comillas, ancestral de ese pueblo. Y por lo tanto, fíjense qué interesante que al mismo tiempo que están los militares disparando a la ciudadanía, estamos en un proceso constituyente y al mismo tiempo estamos en un proceso de elección presidencial. Fíjense qué interesante el síntoma de que la democracia chilena puede estar eligiendo nuevo presidente, construyendo un nuevo marco constitucional y al mismo tiempo ejerciendo una política de guerra de aniquilamiento sistemático respecto del pueblo originario mapuche. Por lo tanto, esta relación y esta relación de servidumbre que establece la democracia con el capital, creo que es un anudamiento orgánico que la imposibilita a su realización radical, es decir, el gobierno del pueblo. Y con esto, perdón, avanzo solo una idea que me salté de la exposición, una cuestión de tiempo. Cuando Miguel Abensur recupera la pregunta de Marx sobre esta tensión que hay entre democracia y Estado, y Miguel Abensur, en Democracia contra el Estado, hace notar que la verdadera democracia sería aquella, dice Abensur, donde el demos ejerce la soberanía radical y total sobre su condición. Y esto pasa forzosamente por la soberanía sobre el régimen de materialidad y producción sobre la cual el propio demos se constituye. Por lo tanto, esa verdadera democracia es inviable y es imposible bajo la lógica del capital. Ya sabemos que el capital, bajo la lógica de la subsunción formal, real, a la que hoy día tenemos subsunción total, imposibilita esa soberanía. Por lo tanto, el demos ejerce una relación de servidumbre, de subsunción radical y total respecto de la producción de capital. Es decir, bajo el capital nunca podrá haber esa verdadera democracia que se promete, no podrá haber jamás libertad ni igualdad, que es la tesis de Balibar, mientras prime la configuración histórica del capital. Por lo tanto, pensar el nacimiento de la democracia también eventualmente nos podría invitar a pensar, comillas, la palabra es incómoda por el carácter hegeliano que puede tener, pero también podríamos pensar la superación de la democracia. O si ustedes quieren, podríamos también jugar con la expresión de Abensur, la posibilidad de afirmar una verdadera democracia. Bueno, esa verdadera democracia es imposible bajo la lógica del capital. Eso, estimado. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Gracias, doctor Cataldo, y gracias, profesor Anencibia, por esa respuesta. El chat está con, me permito mencionar que el chat ya hay varias preguntas que están ahí escritas para usted. No sé si me permitiera dar lectura a la primera por cuestión de orden que llegaron, para respetar el orden en que fueron planteadas. La primera sería la de Jorge Olivares. Él pregunta sobre el segundo momento de su exposición y pregunta: ¿qué opina usted sobre la democracia de la Comuna de París y actualmente de la democracia en Venezuela? La pregunta ronda en esos dos puntos.
Muchas gracias, Bueno, gracias Jorge por la pregunta. Son preguntas delicadas. Yo advierto que requieren una reflexión, seguramente un tiempo mucho mayor del que uno tiene para responder en estas conversaciones, ¿verdad? Por lo tanto, me plantearía con cierto cuidado. Sobre el acontecimiento de la Comuna de París, bueno, sobre eso ya hay una abundante lectura, desciframientos, unas interpretaciones en las que más o menos uno puede relativamente reconocerse. Es muy interesante, yo podría jugar un poco, incorporar una tercera figura, ¿no? Una tercera figura a la que coloca Jorge, no solo la Comuna, sino que también pensar ese acontecimiento que fue llamado acá el estallido social en Chile, ¿no? Pensando en la figura de Demos y Kratos, pensando en la figura tanto que Cánfora como Luró convocan, el Kratos del Demos. En la Comuna lo que hay pareciera, también leyendo a Marx y también leyendo a Benzurra al respecto, hay un agenciamiento político, una afirmación, podríamos decir hay una declamación emancipatoria. Y esa declamación emancipatoria, tal como nos señala el propio Cánfora, viene acompañada de una reacción, lo que el profesor Julián Gallego llama un proceso de desubjetivación. Cuando el profesor Gallego habla de la desubjetivación, se refiere precisamente al golpe del 411, donde precisamente el golpe de los oligarcas lo que hace es retrotraerse y de alguna manera, comillas, inhibir, impedir esa subjetivación política que había tenido como acontecimiento el nacimiento de la democracia griega. Y entonces, así como acontece con el golpe oligarca el 411, acontece también en la Comuna, es decir, acontece un movimiento de contrarrevolución que está destinado a impedir a ese sujeto e impedir las condiciones afirmativas de ese sujeto, o si se quiere, de esa subjetivación política. Esto nos devuelve a la tesis de Ares contra Ares, Dije contra Dije, si se quiere, Timoría versus Timoría. Y entonces, fuerza contra fuerza, Kratos contra Kratos, dispositivo versus dispositivo, dice Foucault. Y entonces, tengo la impresión de que esto nos devuelve a ese carácter irreductiblemente antagónico, que lo podemos ver muy bien en Spinoza, el conatus como potencia constitutiva, de modo tal de que el conflicto, y tal como citaba hace un rato a Derrida, la intensidad de ese conflicto, es decir, allí donde guerra y política no se distinguen, parece ser la regularidad, la frecuencia de aquello que llamamos historia, de aquello que llamamos política, incluso de aquello que llamamos civilización. Lo que Nietzsche llama todo lo cruento y sanguinario que tiene aquello que llamamos cultura. Y entonces, ese enfrentamiento es consustancial a una concepción ontológica del pólemos. Yo mismo en este momento, bueno, estoy trabajando sobre Heráclito, para repensar, reactivar una relectura sobre el carácter ontológico del pólemos, y este pólemos, esta guerra, como un principio axiomático de una ontología radical. Y claro, si pensamos en la Comuna de París, pero también pensamos en el 411, o pensamos a lo largo, es bonita la respuesta que da Derrida, precisamente en Política de la Amistad, porque dice, alguna vez esto se llamó Irlanda, alguna vez esto se llamó Argelia, alguna vez esto se llamó Haití, alguna vez, es decir, esto se llama Medio Oriente, esto que llamamos concepto, dice Derrida, está todo el tiempo localizado, materializado con la experiencia de pueblos, cuerpos que son masacrados constantemente. Entonces Derrida dice, no se trata entonces del concepto, se trata de la materialidad de lo que llamamos vida. Y entonces, claro, podemos decir la Comuna, sin duda. Podemos decir la Unidad Popular también. Y entonces, de algún modo, cada vez que el pueblo, cada vez que esta subjetivación política acontece, es históricamente aplastada. La historia de nuestras repúblicas son también la historia de las matanzas y masacres que el Estado dispone para contra sus pueblos y sus ciudadanos. En ese sentido, aludiendo por supuesto a la pregunta de Jorge, la democracia venezolana. Yo tengo el mayor respeto, aprecio y valor por el pueblo venezolano. He tenido la oportunidad de
convivir, compartir con el bello pueblo venezolano de su experiencia política, de sus intentos, y también he visto el carácter bélico de la injerencia y de la conspiración del imperio contra las posibilidades de ese pueblo para levantar su propuesta emancipatoria. Y sobre aquello mantendría ciertas precauciones acerca de cómo ha sido presentado el discurso respecto del acontecimiento de la afirmación de una democracia popular, o podríamos decir el proyecto del socialismo que abraza el pueblo venezolano, en el contexto de una guerra de información, de discursos, de injerencia, de conspiración militar, y por lo tanto solo se puede descifrar esa experiencia sobre la base de la tesitura de la guerra que el imperio desata, no solo contra el pueblo venezolano, sino contra cualquier pueblo que quiera levantar su autonomía, su dignidad, su justicia, su libertad. Y por lo tanto, tomaría el recaudo de cualquier análisis, no puede estar desprovisto del carácter bélico y el carácter de intromisión que el imperio norteamericano ejerce sobre cualquier pueblo y todos los pueblos de la tierra. Eso diría. Muchas gracias, doctor. En este caso hay otra pregunta del doctor Arturo Ricobobbio, es un maestro, es catedrático emérito de aquí de la facultad, es un formador también de académicos con amplia trayectoria, tiene una le agradece su participación, le felicita por la participación, y él se centra en dos preguntas específicas. La primera es, cuestiona si es que será posible construir un nuevo concepto de democracia desde la anarquía. Es el primer cuestionamiento que hace el doctor Ricobobbio, y pregunta respecto de la emancipación, ¿desde dónde y hacia dónde? Esos serían los dos cuestionamientos que el doctor Arturo Ricobobbio le plantea, doctor Arancibia. Muchas gracias al profesor por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, son estas preguntas, ¿verdad? Este tipo de problemas son lo que he querido sugerir cuando me he referido a que constituyen, a mi juicio, el mayor desafío intelectual de nuestra época. ¿Cómo pensar lo político, la comunidad política, la experiencia, la historia, sin tener que seguir consintiendo mi mando y seguir, comillas, atrincherándose en lugares ya fatigados y que claramente, de algún modo, han mostrado por experiencia sus resultados que son catastróficos? Y entonces, lo voy a plantear de este modo. Cuando me pregunto qué otras posibilidades de repensar lo político, me hago la siguiente figura. Si hacemos atención a cómo se ha configurado históricamente la experiencia de la comunidad humana, ya sabemos que no hay ninguna ciudad celeste, ya sabemos que no hay ningún paraíso celestial, no hay ningún paraíso originario que podamos evocar, ni respecto del cual declarar nostalgia. Entonces, hasta ahora la historia humana nos condena a ocupar dos figuras, dos papeles, dos roles. O somos verdugos o somos víctimas. Y la pregunta política que me hago es, ¿qué ocurre si no quiero ser víctima? ¿Qué ocurre si no quiero ser víctima? Ser víctima no es muy digno tampoco. ¿Qué ocurre si no quiero ser víctima? Pero también la pregunta, ¿qué ocurre si no quiero ser victimario? ¿Qué ocurre si no quiero ser verdugo? No quiero estar del bando de los verdugos, pero tampoco quiero ser víctima. Y la historia hasta ahora parece que nos coloca inexorablemente, o estamos en los cuerpos masacrados o en los cuerpos que masacran. Y la pregunta es si podemos pensar lo político más allá de aquello. Bueno, Espósito hace algunos intentos releyendo a Foucault a propósito de la biopolítica afirmativa. Entonces la pregunta del profesor me parece central, me parece una pregunta histórica, una pregunta que de alguna manera invita a construir programas de pensamiento y que con el mayor rigor posible, nuestras posibilidades, poder abocar toda nuestra inteligibilidad a eso. Entonces la pregunta del profesor me parece de la mayor relevancia, de la mayor centralidad.
sobre la relación entre democracia y anarquía, porque pido disculpas por la aclaración, ¿eh? Pero creo que en cierto contexto quizás sea necesario. La figura de la anarquía, ya sabemos, es una palabra que ha sido muy, muy castigada, así como la palabra comunismo. Ha habido todo un trabajo, ¿no?, de siglos ya, que castiga ciertos vocablos. Otros los incorpora, los subsume, les resignifica, y hay algunas palabras malditas que son indecibles, impronunciables. Por eso en la exposición también me salté a hablar de la forclusión democrática, ocupando la noción lacaniana de la imposibilidad del significante, la imposibilidad de pensar y decir otra cosa que no sea lo democrático. Lo democrático es el orden y cualquier cosa que no sea democrático es totalitario. Entonces hay una, nos han condenado a pensar que la única posibilidad de vida es el capital, como si sin el capitalismo la vida no pudiera existir. Entonces nos han obligado a aceptar esas premisas. Y sobre esas premisas que estoy intentando, estamos muchos y muchas ejerciendo resistencia. Entonces la pregunta por la anarquía. La anarquía, si bien es cierto una palabra muy castigada, ya sabemos lo que los medios de comunicación, los discursos oficiales hacen respecto a esa palabra y qué tipo de reducciones y violencia le hacen a esa palabra. Pero si lo pensamos como anarquía, precisamente el carácter acontecimental, podríamos decir indeterminado. Estoy pensando en Nancy, estoy pensando también en Alain Badiou, estoy pensando de cierta manera en los propios trabajos del profesor Julián Gallego, en los trabajos de Nicole Luró. Ese carácter anárquico hace posible lo político, podríamos decir, en un campo de posibilidades in extenso. Y por lo tanto no estaríamos ceñidos, fíjense lo que podría querer decir esto, que no tenemos ningún destino pretrazado y por lo tanto cabrían todas las posibilidades posibles para ejercer algún agenciamiento que haga viable y al menos imaginable una otra posibilidad. A eso es lo que le hemos llamado una otra imaginación política, atrevernos a pensar más allá de lo que nos autorizan. Lo político hoy día está ceñido, delimitado a lo que un cierto canon de saber, de poder, pero también de violencia nos obligan a llamar principios de realidad, principios de responsabilidad, principios, etcétera, como si lo político fuese nunca otra cosa que la mera reproducción del orden. Nos han limitado a solo reproducir el orden. Quizá, si pensamos el carácter anárquico de lo político, pudiéramos eventualmente, al menos, jugar, barruntar unas otras posibilidades. Y quizá cuando nos atrevemos a imaginarlas y a decirlas, quizás ya es una primera manera de empezar a construirlas. Entonces creo que en ese potencial anárquico de lo político se juega una posibilidad, pero cuidado, en esto yo tengo que ser muy franco, muy honesto con todos, con todas, pero también implica un riesgo. Y ese riesgo es también lo que Jean Lunancy nos dice es el inmanentismo de la comunidad. El momento en que una afirmación, un signo, una premisa moral se absolutiza, una singularidad se eleva a rangos absolutos y universales y luego se dispone como canon absoluto de la existencia. Y eso claramente es el fascismo. Y nuestras sociedades, que nos creíamos a salvo de aquello, la verdad es que estamos conviviendo casi cotidianamente con precisamente aquello de lo que creíamos estar a salvo y superado. Hay allí una primera reflexión sobre la democracia y la anarquía. No estoy respondiendo, estoy haciéndome cargo de la pregunta y diciendo que ahí hay algo por pensar, hay algo tremendo por pensar. Y en ese sentido es un poco la invitación de estas mismas conversaciones. Y la segunda dimensión de la pregunta que hace el profesor claramente está relacionada con lo primero, ¿desde dónde y hacia dónde? Si me disculpan, voy a construir una imagen rápida. Buena parte de la teoría, la filosofía política, nos han prometido algo así como la libertad del hombre, ¿no? La promesa axiológica, teleológica, de una cierta eudemonía, una cierta iseguría, una cierta isonomía, y la liberación del hombre que permita, comillas, a esta entidad, a esta tesitura ontológica, desplegar su posibilidad, porque hasta ahora estaría maniatada, constreñida, comillas, de alguna manera reprimida. Bueno, si buena parte de la teoría de la filosofía política ha estado pensando la libertad del hombre, hoy día ya tenemos suficiente evidencia, pensamiento y en buena hora, suficiente análisis
para entender que el dispositivo mismo de hombre es una captura, es una sujeción, la noción misma de hombre es un artefacto que nace bajo condiciones específicas, mandatada, determinada y configurada para ciertos efectos y sentidos específicos. Es decir, el hombre ya es una cárcel, el hombre ya es un dispositivo como concepto, como categoría. Por lo tanto, yo no quisiera pensar sobre la libertad del hombre, sino más bien liberarnos del hombre, liberarnos del hombre como esta textura ontológica que nos ha venido configurando, predeterminando, y nos dicen qué es lo que somos y hasta dónde y cómo somos. Quizá hacernos cargo del desafío y el problema de lo que implica pensar una ontología. Yo creo entender la complicación y la complejidad de esto, pero quizá sea una complejidad que no podamos soslayar, que no podamos eludir. Pensar más allá de la ontología antropocéntrica, pensar más allá del señorío del dominus del hombre como entidad, comillas, destinada al mandato, al gobierno y al control de todo lo que es. Y en ese sentido, la propia filosofía nos comparte, nos avisa, al menos algunas gestualidades que toman distancia, que repiensan y que miran de reojo críticamente esta textura ontológica llamada el hombre. Entonces el profesor pregunta desde dónde y hacia dónde. Por de pronto, estimado profesor, me partiría, digamos, sospechando, tomando distancia de que no es el hombre la entidad respecto de la cual debiéramos depositar toda nuestra esperanza, nuestra confianza. Probablemente en la noción de este artefacto, artificio, dispositivo, habría más bien que deconstruirlo más que propiamente afirmarlo y prometerle una presunta liberación. A mí me gusta como lo plantea Wendy Brown cuando dice, si de verdad la democracia, si en algún minuto eventualmente la democracia llegase a ser lo que promete, libertad, justicia, igualdad, seguramente ese régimen de libertad, justicia, igualdad no tendrá el nombre ni el rostro de la democracia, ni del hombre blanco, heterosexual, del hombre capitalista, del hombre burgués ilustrado. Seguramente irrumpirá allí una otra textura ontológica que tan solo tenemos la posibilidad de presentir. Eso plantearía yo, estimados. Muy bien, doctor. Esas fueron las preguntas del doctor Rico Bobbio. Y para no abusar más de su tiempo y no quedarme con la pregunta, y fui animado por el doctor Cataldo de no dejar el cuestionamiento en el aire, le plantearé yo esta duda. Respecto de estas cuestiones de las categorías de sujeto, este elemento de performatividad, de elemento de normalidad, en esta virtualización, en este tránsito que vamos a esta virtualización, que es un algo inmanente, que ya es algo inescapable, ¿qué nuevas categorías cree usted que puedan entrar en un espacio virtual en el que no existe un elemento democrático como tal, sino que existen otros registros? Existe esta cuestión de una mercancía, un intercambio, un flujo, metadatos, algoritmos y demás. ¿Cómo se puede entonces plantear ese cuestionamiento de una nueva identidad, de una nueva performatividad en esto digital respecto de las capacidades en lo político, por así decirlo? Muchas gracias. Gracias, Ángel, por su pregunta. Sin duda es una pregunta urgente, una pregunta que nos obliga a pensar con cierta urgencia el contexto en el cual se ha venido configurando el orden actual y cómo se ha devenido un nuevo diagrama. No quiero ser majadero, digamos, en el cuidado en torno a las preguntas, porque todas las preguntas requieren una detención, una demora, y yo entiendo, digamos, la precariedad de mis respuestas, sin intentar responder como querer zanjar o cerrar un asunto, sino más bien dialogar con el problema que usted muy bien constata y que los colegas y las personas han planteado como problemas a pensar. Teniendo esa precaución, haciendo explícita esa precaución, yo, si me permite, diría dos o tres cosas muy básicas que quizá acompañen más bien la pregunta para eventualmente trabajarla.
Por supuesto que hoy día ya hay suficiente literatura en buena hora, una serie de investigadoras, investigadores, académicos, están interrogando, trabajando, levantando información y ya una cierta sistematización, aunque temprana, pero ya se ha venido de alguna manera construyendo una reflexión y un campo de estudio muy, muy necesario, muy útil, muy relevante para interrogar y pensar nuestro presente, sin duda. Sobre eso, la primera referencia que haría es en intentar observar cuál es la relación, primero, entre técnica y hombre. Claro, es un tema bastante trabajado, aunque no lo suficientemente atendido, quizá. Y yo no dejaría atrás tan fácilmente, como algunos han presumido, no dejaría atrás tan fácilmente los trabajos de Gunther Anders, los trabajos de, por supuesto, de Heidegger sobre la técnica, las indicaciones que nos hace Adorno sobre la técnica, las indicaciones que encontramos en Simondon y también la propia reflexión que hay en Walter Benjamin sobre la cuestión de la técnica. No dejaría atrás, digamos, el modo en que se describe una cierta configuración moderna en esta relación entre el antropos y ese medio, entre praxis pratein. Creo que allí hay un ámbito que es necesario repensar, revisitar. Creo que ha habido investigación y reflexión filosófica, política, histórica, que es necesario recuperar. En ese mismo cuidado, hacernos cargo de cuál es la relación entre técnica y capital. Y allí, por supuesto, es necesario hacernos cargo de las distintas mutaciones que ha tenido el capitalismo desde su configuración temprana hasta hoy día. Y hablar del tecnocapitalismo o del capitalismo virtualizado implica hacerse cargo de cómo se ha reconfigurado la contradicción capital-trabajo, que no es otra cosa que la contradicción capital-vida humana. Y esa contradicción capital-trabajo, capital-vida humana, hoy día está no solo mediada, sino está compuesta, configurada por la preeminencia de la técnica. Y entonces, creo que es necesario hacer un trabajo. Yo no soy un conocedor, no es el ámbito principal en el que me dedico, pero creo entender mínimamente que allí hay ámbitos muy sensibles y cruciales que deben ser conceptualizados, que deben ser esclarecidos. Por lo tanto, el modo en que el capitalismo ha devenido tecnología, la relación entre el tecnocapitalismo. Y allí me preocupa una cuestión que es fundamental a propósito de su pregunta, Ángel, que me parece muy, muy relevante, es el modo en que se está configurando, se ha venido configurando un proceso de lo que yo así intuitivamente, quizás con cierta incorrección, pero intuitivamente llamo un proceso de desmaterialización. Ahora, un proceso de desmaterialización de los cuerpos, un proceso de desmaterialización del trabajo, un proceso de desmaterialización, comillas, incluso de las relaciones sociales, ¿no? Y entonces el capitalismo elevado a su rango último de su fetichismo, es decir, la evaporación total de toda materialidad, no porque deje de ser material, sino porque de alguna manera es pura materialidad operando, es pura materialidad fáctica, constituyendo y performativamente, constituyendo cuerpos, materiales, realidad, economía, produciendo valor, pero sin embargo, sin ninguna posibilidad de ser conceptualizadas como tal. Y allí me devuelvo precisamente a Benjamin, cuando Benjamin advierte que la primacía del capital o su condición de posibilidad es que los trabajadores y las trabajadoras estén totalmente impedidas, incapacitados, incapacitadas de conceptualizar las relaciones sociales materiales de las cuales forman parte y se constituyen. Y entonces, si hay algo extraordinario que ha hecho el capital, podemos decir, bajo cierto régimen al menos, es invisibilizar, desmaterializar, al mismo tiempo que eleva la cruencia, la relación inclemente, la violencia, lo cruento de sus relaciones. Y entonces esta tecnología agudiza la contradicción capital-trabajo, la contradicción capital-vida humana. La vida nunca está más castigada que bajo estas configuraciones desmaterializadas. Sobre esto me parece importante hacer dos alusiones. Primero, al dispositivo de la deuda, cómo articula la deuda como dispositivo del desarrollo del capitalismo financiero, primero, y particularmente bajo las formas del neoliberalismo. Y segundo, algo que me parece muy interesante y que hemos vivenciado, lamentablemente, el último tiempo. Si la deuda en un primer momento estaba referida, inscrita en el orden de lo financiero,
como primero proceso de disciplinamiento y constitución de un sujeto de trabajo, de proletarización, de afincamientos, de asentamientos de trabajo, etc. Más tarde, la deuda se vuelve no solo al momento financiero, si ustedes quieren, monetario, sino que hoy día la deuda es respecto de la misma estructura del trabajo. Lo digo rápido, de manera un poco gruesa. Siempre estamos con trabajo atrasado. Ya no solo es que teníamos deuda con nuestros acreedores, sino que tenemos trabajo acumulado. La deuda como mecanismo de transferencia de un tiempo de vida que ya no me pertenece porque la estoy hipotecando, ya no soy dueño de mí porque mi futuro lo he hipotecado a través del mecanismo de la deuda, esto significa un proceso de sujeción y subjetivación del operario. Ahora ya no solo estoy endeudado financiera monetariamente, sino que la deuda se ha desplazado al propio régimen de producción. Tengo así un alto de trabajo atrasado. Y por más que trabajo 20 horas al día, cuanto más trabajo, más crece esa deuda y más se acumula mi trabajo. Es decir, el proceso de desmaterialización de los procesos de producción hacen a la deuda como la axiomática realizativa. Ahora, esa deuda es pura virtualidad. Y cuando decimos virtualidad, no quiere decir que sea, comillas, irreal, fantasiosa, que sea inexistente. Curiosamente, la virtualidad es la materialidad histórica en la cual adopta y se constituye hoy día el capital. Por lo tanto, prestar atención a esos procesos de virtualización pudiera dar cabida, pudiera dar posibilidad a pensar cuáles son las relaciones y las mutaciones y actualizaciones actuales del capital. Esa sería mi reflexión de manera muy intuitiva, Ángel. Le agradezco mucho la pregunta y no es algo en lo que yo tenga conocimiento, pero creo que quizá haya un ámbito ahí por desarrollar y por trabajar. Muchas gracias, doctor. Pues hemos dado respuesta a las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat, los que han asistido a esta conferencia. En ese sentido, salvo tenga algún otro comentario o algún otro apuntalamiento, pasaríamos entonces al cierre de la conferencia. Me permitiría en ese sentido compartir la pantalla para mostrar lo que es la constancia que le hace llegar, o sea, se le hace llegar por parte de la universidad. Me permitiré darle lectura rápidamente. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Juan Pablo Arancibia por su valiosa participación como conferencista con la conferencia Demos y Kratos, subjetivación y desubjetivación política entre democracia y excepcionalidad, llevada a cabo vía Zoom de manera virtual en la Facultad de Filosofía y Letras el 4 de noviembre de 2021, de 11 a, 3, a 15 horas, como parte del proyecto FONDECIT, iniciación 11-19-01-72, estudio de la categoría de Stasis en la tragedia y democracia griega, hacia una genealogía trágico-política de la democracia, firman el director, el secretario de Extensión y Difusión, Alejandro Chávez Ramírez, y el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Villanueva Ledesma. Entonces. Bien, muchas gracias, les agradezco mucho. Solo para finalizar, quiero expresar mi gratitud, mi alegría por esta conversación, por la invitación, la valoro mucho, la agradezco mucho, y solo señalar que creo que hay una urgencia por pensar, por cuestionar nuestro presente, que las posibilidades que tengamos de articular un diálogo común entre los distintos pueblos, creo que es fundamental hoy día articular un pensamiento, y ese pensamiento siempre es una relación social, y por lo tanto la necesidad del diálogo, la necesidad de la reflexión colectiva. Creo que los problemas que nos atañen, los problemas que nos agobian, son problemas colectivos, son problemas ya de escala humana, y que solo articulando una conversación a ese rango, quizás sea posible que encontremos y produzcamos las soluciones para el modo en que se afecta hoy día la vida. Así que a todos los colegas, a los estudiantes, a todas las personas que han participado y colaborado de esta conversación, les agradezco mucho, les comparto un abrazo y siempre a su disposición. Muchas gracias, estimados y estimadas.
Muchísimas gracias, doctor. Un placer recibirle aquí en esta, que es también su casa, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Siempre atentos de que haya posibles, estaremos gestionando con el doctor Cataldo que vuelva a molestarle para gestionar ahí un espacio, pero le agradecemos enormemente su disposición y su voluntad para poder compartirnos estas importantes reflexiones, sobre todo guías y pautas de pensamiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Agradecemos a todos su asistencia. Damos por terminada esta conferencia. Que tengan todas y todos una excelente tarde. Gracias, igualmente.